Ministra, ¿cómo fueron los momentos posteriores a la inoculación de la vacuna? ¿Tuvo algún tipo de síntoma, de efecto adverso, de fiebre, de algo? Ah, no, nada, yo no tuve nada. La verdad que no tuve ni dolor en el brazo, no tuve ningún síntoma. Así que la verdad que no sentí nada, ni ninguno de los síntomas que está dentro de lo previsto yo tuve. ¿Cuándo llega el segundo componente de la vacuna rusa a la provincia, doctora? A partir del lunes 18 nos dijeron que puede llegar en cualquier momento, así que estamos atentos ya para empezar a pensar en la segunda dosis de la primera tanda que se vacunó, ¿no? Si llegan el lunes, ¿cuándo deberían colocársela a las personas que ya recibieron la primera? Bueno, acuérdense que empezamos el día 29, 21 días después en adelante. Puede ser, no antes de los 21 días, pero sí tampoco tiene que ser 21 días exactos. Eso es importante aclararlo porque pueden pasar varios días hasta que se puedan hacer la segunda dosis. La persona que se vacunó el 29, sabemos que tiene después del 23 de, después del 21 de enero, ya lo puede hacer en cualquier momento, no necesariamente exactamente ese mismo día que sea 21 días de la primera dosis. ¿La curva sigue en aumento, ministra? No, en la curva tenemos una meseta alta, no hay un aumento de la positividad ni un aumento del número de casos, se mantiene. Pero bueno, estamos alerta, estamos atentos porque tenemos dos indicadores que nos hablan que va a haber un aumento. Ministra, sabemos que la inoculación a todo el personal de salud va a seguir durante la semana que viene, pero ¿los pacientes de riesgo todavía tendrán que esperar un poco más para vacunarse? Sí, primero están los adultos mayores de 60 años y luego los pacientes de 18 a 59 años con factores de riesgo vienen después.